vivido una solidaridad y compañerismo, ir creando junto a mi trabajo creativo, puesto que alguien da una idea, quiere otra cosa, y eso enriquece las relaciones interpersonales. Eso es una de las debilidades más difíciles que nos ha tocado superar en este tiempo de pandemia. Si lo analizamos finalmente, yo puedo estar con el tema del cuerpo, pero hasta lo puedo sumar que el alma, evidentemente, en una condición de encierro, o esto de no poder socializar. Gracias.